tema del banco fue este sábado 13 de abril. El reporte a nosotros nos llegó a las 8:27 de la mañana en Boulevard Insurgentes y Avenida Saucillos, Colonia de los Saucillos. Básicamente la información que tuvimos en ese momento, ya al llegar la primera respuesta, es que ingresaron durante la madrugada, presumiblemente por un predio contiguo, un predio privado, hicieron un boquete e ingresaron al banco. Inicialmente se había manejado, era incorrecto esto, pero se había manejado que habían abierto la bóveda. Al final nos dimos cuenta que no. Prácticamente el gerente de seguridad de esa institución bancaria nos informa que no se robaron prácticamente nada. Parece que había unas monedas nada más fuera de la bóveda y que fueron los que se llevaron, pero un monto mínimo, no supimos el monto. Lo que no sabemos es por qué no se generó alguna alerta por parte de los sistemas de seguridad en la madrugada y poder haber intervenido. Sin embargo, pues eso ya lo está investigando la banca, el banco que corresponde. Afortunadamente no hubo ningún robo que lamentar.